Ya llegaron los estrenos de juegos más esperados de agosto, así que prepárate para aplastar a otros titanes. Crea la universidad de tus sueños, suelta golpes letales, destruye a los humanos, salva a Nueva York de los villanos y más en los 10 próximos lanzamientos del mes de agosto aquí en Review Me. Número 10. Un mundo completamente invadido por el consumismo proveniente del desarrollo tecnológico se ve amenazado por una guerra entre Yatagarasu y la Sociedad Fantasma, con invocadores de demonios cuyos poderes sobrenaturales podrían desatar un desastre apocalíptico que acabará con el mundo. Para ello, una mentalidad colectiva conocida como Aeon creó dos agentes para combatir el problema, Ringo y Fige. Soul Hackers 2, desarrollado por Atlus, un juego RPG ubicado en un peligroso Japón cyberpunk con un sistema de combate por turnos, en los que podrás usar poderosas habilidades con los agentes creados por Aeon para enfrentar a los demonios y así utilizar sus letales combos para atacar con mayor fuerza, teniendo una edición digital deluxe con contenido adicional y una edición premium con bonificaciones, atuendos y paquetes extras interesantes. Soul Hackers 2 llegará el próximo 25 de agosto a PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Número 9. Corre a toda velocidad y sé el primero en llevar el balón al hoyo en Turbo Golf Racing, desarrollado por Huge Calf Studios, un juego de deportes arcade en el que 8 jugadores competirán en su modo multijugador online en carreras épicas con autos turboimpulsados al estilo Rocket League. Teniendo controles parecidos y gráficos en general, pero una jugabilidad muy diferente. El jugador que logre juntar la mayor cantidad de puntos dentro de 3 rondas se llevará el campeonato y otros premios más para desbloquear nuevos accesorios para tu auto, diseños y habilidades únicas para desarrollar tu propio estilo de juego, contando con distintos mapas variados con aros de impulso, rampas de velocidad, obstáculos, trampas de arena y cohetes para eliminar al que vaya sacando ventaja, sintiéndose como si estuvieras en un Mario Kart. Turbo Golf Racing está hecho para que disfrutes un buen rato con amigos en carreras de alta velocidad, estrenándose el próximo 4 de agosto en Xbox Series X, Xbox Series S, PC y llegando a Xbox Game Pass día 1. Número 8. ¿Alguna vez soñaste con manejar a un temible titán suelto en una ciudad para desatar una destrucción masiva? Entonces esto te va a interesar. Giga Bash, desarrollado por Passion Republic Games, un juego multijugador de peleas en el que 4 jugadores controlarán a un titán que amenaza a la humanidad, aunque en este caso los monstruos pelearán entre ellos por la dominación total del mundo, teniendo un modo todos contra todos o en equipos de 2 contra 2. Desata la furia con golpes poderosos y habilidades únicas de cada titán para tumbar a tus oponentes, destrozando todo a tu alrededor en mapas interactivos con edificios que irán demoliéndose en batallas épicas. Cada titán tendrá una clase S que al desbloquearse crecerás y serás más poderoso por segundos, además de poder recoger objetos del mapa para soltar golpes letales. Una buena opción si te gustan los juegos estilo Super Smash Bros. Para disfrutarlo con amigos de manera local u online. Giga Bash llegará el próximo 5 de agosto a PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Número 7. ¿Listo para crear tu propia universidad? Tú te encargarás de llevarla a cabo en Two Point Campus, de los creadores de Two Point Hospital, ahora presentando un simulador de una institución académica en el que tendrás el control absoluto para que sea un éxito al recibir sus primeros estudiantes. Prepara el lugar y decóralo a tu gusto con decenas de herramientas creativas de personalización, además de ubicar correctamente las aulas, piensa en darles un espacio adecuado de socialización. Para mantener felices a los estudiantes es importante crearles actividades divertidas como una facultad de caballeros medievales, una facultad de gastronomía, de tecnología, clubs de baile, fiestas, conciertos, entre otras opciones más. También tendrás que contratar a profesores con buena reputación para desarrollar un buen potencial académico y convertirse en una institución valorada y exitosa.
Utiliza tu imaginación en Two Point Campus, lanzándose el 9 de agosto para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y Nintendo Switch. Número 6. ¿Te acuerdas de Sable, el juego de mundo abierto y de exploración tipo Zelda Breath of the Wild? Si es así, entonces te será muy familiar Roller Drum, teniendo un estilo gráfico sumamente parecido, como si estuvieras dentro de una caricatura. Desarrollado por Roll 7, presentándonos un shooter de acción en tercera persona que combina mecánicas de skate y disparos para crear una experiencia única y caótica. Ubicado en el año 2023, donde las corporaciones gobiernan las líneas de realidad y rendimiento, creando un deporte sangriento llamado Roller Drum, compite en torneos en búsqueda del campeonato y realiza todo tipo de trucos aéreos mientras disparas para poner a prueba tu habilidad. Roller Drum estará lleno de acción en todo momento, acompañado de una banda sonora original y gráficos peculiares. Disponible a partir del 16 de agosto para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. Número 5. 40 peleadores se enfrentarán a muerte en Rumble Burst, el nuevo Battle Royale de Epic Games, de los creadores de Fortnite, utilizando un estilo artístico similar pero una jugabilidad totalmente distinta. Ahora las armas serán tus propios puños. El campo de batalla se desarrollará en Capital City, una ciudad invadida por el caos que crearemos con cada uno de nuestros peleadores. Cae como bola de cañón, suelta patadas voladoras, puñetazos y aviéntalos hacia las estructuras con gran fuerza para eliminarlos. Es importante ir recogiendo cajas para recoger mejoras y conseguir armas de cuerpo a cuerpo. Aprender nuevos movimientos de ataque te ayudará a buscar la victoria más fácilmente. Rumble Burst estará llegando el próximo 11 de agosto a PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One. Eres una especie de Batman, un héroe dispuesto a luchar ante cualquier adversidad para salvar la ciudad en Midnight Fight Express, desarrollado por Jacob Swinnell y editado por Humble Games. Eres Babyface, un antiguo miembro del inframundo criminal atraído de nuevo a la vida por un misterioso dron de IA, teniendo solamente un objetivo en mente: limpiar al crimen que amenaza la ciudad antes del amanecer. Lucha con decenas de enemigos que llegarán en hordas intensas, defiéndete con cualquier arma que encuentres y aniquílalos con técnicas de lucha callejera, teniendo un sistema de habilidades que podrás subir de nivel para acabar con las embestidas de señores del crimen. Golpea, esquiva y contraataca en Midnight Fight Express, lleno de combates fluidos, un estilo gráfico genial, cientos de piezas de personalización para tu personaje y más. Disponible a partir del 23 de agosto en PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y en Xbox Game Pass día 1. Número 3. El invasor alienígena está de regreso con este gran remake de Destroy All Humans 2 Reprobed. Desarrollado por Black Forest Games, con mejoras gráficas notables como jugables, siendo recreado completamente utilizando el motor gráfico Unreal Engine 4 y sumergiéndote de vuelta a las aventuras de Crypto en los años 60. Véngate de la KGB por destruir tu nave nodriza y descubre los planes de tus enemigos, forja nuevas alianzas de la misma especie que piensas esclavizar y utiliza tecnología avanzada así como armas clásicas en un mundo abierto increíble. Disfruta de su historia completa en modo cooperativo local para dos jugadores con pantalla compartida en Destroy All Humans 2 Reprobed, llegando el próximo 30 de agosto a PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Número 2. Bienvenidos a Santo Ileso, lugar donde viviremos todo tipo de aventuras alocadas en el que podrás realizar actividades fuera de lo común. Destacado por tener uno de los sistemas de personalización más complejos. ¿Sabes de cuál hablo? Saints Row, el esperado reboot de la saga, desarrollado por Volition, presentando un juego de disparos en tercera persona de mundo abierto al estilo Grand Theft Auto, plagado de delincuencia, donde las facciones sin ley luchan por el poder, experimentando el mejor y más grande parque de Saints Row jamás creado, asumiendo el papel de The Boss,
un personaje personalizado que se unirá a los nuevos amigos e intentará apoderarse de la ciudad, distribuyendo su mapa en 15 distritos diferentes, cada uno controlado por una de las tres facciones enemigas. Habrán bandas rivales por todo santo ileso a las que debes enfrentarte y vencer si quieres tener alguna posibilidad de gobernar las calles y el desierto. Crea el caos completo, controla territorios, explora nuevas áreas, consigue armas extravagantes, todo tipo de autos, tecnología y sube de nivel para obtener nuevas habilidades en Saints Row, teniendo un modo cooperativo para disfrutarse en todas sus plataformas, llegando el próximo 23 de agosto a PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4 y PlayStation 5. Número 1. Y por supuesto, el lanzamiento más esperado, llegando a PC con mejoras de rendimiento desarrollado por Insomniac Games en colaboración con Marvel y optimizado para PC por Nixxes Software. Marvel's Spider-Man Remastered PC, uno de los mejores juegos valorados en PlayStation, con una gran historia original repleta de acción donde Peter Parker enfrentará a los villanos que amenazan Nueva York. Todo tipo de criminales se verán involucrados en busca del poder y solo Spider-Man podrá lidiar con la situación, llegando con una gran variedad de opciones de calidad de gráficos para adaptarse a una amplia gama de dispositivos, velocidades de fotogramas desbloqueadas y compatibilidad con otras tecnologías, como Nvidia DLSS que aumenta el rendimiento y Nvidia DLAA que mejora la calidad de imagen. Sus controles están totalmente adaptados con soporte completo para mouse y teclado. Inclusive podrás disfrutarlo con el control DualSense de PlayStation. Por último, si tienes monitor ultrawide, verás toda la ciudad sin problemas gracias a sus múltiples resoluciones. Si lo reservas antes del lanzamiento, podrás obtener el traje de araña de hierro, traje de velocidad, traje de araña Punk, dispositivo Spider-Drone y 5 puntos de habilidad. Marvel's Spider-Man Remastered PC llegará el próximo 12 de agosto a PC. Nivel secreto. El reino de Hermes, lugar donde todas las tierras han sido invadidas por temibles monstruosidades a causa del caos provocado por el mal uso de la alquimia, perdiendo toda la esperanza de encontrar una cura. Thymesia, un juego RPG de acción complejo en tercera persona con un combate rápido y complejo sistema de plagas como armas, donde controlaremos al misterioso personaje Corvus, siendo la última esperanza para salvar el reino, protegido por sus letales plumas en sus manos. Domina la plaga y enfrenta todo tipo de jefes temibles y enemigos difíciles. Transfórmate en un cuervo durante los combates y lanza plumas como si fueran filosas dagas para realizar grandes cantidades de daño, junto con habilidades espléndidas para ejecutarlos con la velocidad de un ave, teniendo un sistema de progreso de habilidades y movimientos básicos para adaptar tu estilo de juego y crear combos poderosos. Decenas de enemigos diferentes te esperan en escenarios oscuros con tremendos gráficos que disfrutarás en todo momento, teniendo una jugabilidad caótica estilo Dark Souls, caracterizado por su extrema dificultad. Thymesia estará llegando el próximo 18 de agosto a PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Estos son los 10 juegos más esperados del mes de agosto 2022. ¿Qué título te gustó más? Deja tus comentarios debajo del video y tu like si fue de tu agrado. Suscríbete a ReviewMe, la mejor página de videojuegos, y activa la campanita de notificaciones. Puedes encontrarme en mis redes sociales como @ReviewMeOficial. Muchas gracias por estar aquí. Soy Luismi García y nos vemos a la próxima.